Pero la puta madre. No puedo creer. Hablemoslo con el presidente, a ver que venga el presidente, a ver. ¿Cómo salió? Es imposible. 38, 38. Es imposible. ¿Y ahora qué hay que hacer la elección de nuevo? Hay que hacer la votación de nuevo. Vergüenza, escándalo, bochorno, perdimos por Afano. Las crónicas de todo el mundo hablaban del papelón más grande del fútbol argentino. Lo cierto es que el 3 de diciembre de 2015, la asamblea de AFA no iba a poder elegir al nuevo presidente, ya que la votación, de la cual participaban 75 asambleístas, terminaría igualada 38 a 38. Varios aseguraban que tan solo se trataba de un error y que se habían pegado los papeles. Otros, al día de hoy, sostienen que hubo una maniobra deliberada para hacer trampa y así ganar las elecciones. Lo que sí está claro es que aquella noche el fútbol argentino indudablemente tocaría fondo. De un lado, el bloque de Luis Segura, presidente de Argentinos Juniors y sucesor de Julio Grondona, quien falleciera el 30 de julio de 2014. El titular del bicho, si bien había continuado el mandato de Don Julio, tenía intenciones de seguir manejando los destinos del fútbol argentino y de alguna manera de reacomodar la casa madre. Yo creo que de la era post-Grondona, este año que viene va a ser el más difícil. Yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a una AFA sin Grondona, a una AFA distinta, y donde todos vamos a tener que colaborar en columnarnos, dejar de lado por un año algún enojo, dejar de lado alguna aspiración. Acá hay que pensar en el fútbol argentino, en continuar la obra que nos dejó Don Julio, y lo posible que cuando se produzca el nuevo acto electoral, AFA esté funcionando como hasta ahora, en perfecto orden. Junto a él aparecía la figura de Claudio Chiquitapia, presidente de Barraca Central, hombre con respaldo en el fútbol de ascenso y también en las ligas del interior. Más atrás se encontraba Hugo Moyano, máximo responsable de Independiente, y Daniel Angelici, por aquel entonces mandamás de Boca y dirigente cercano a Mauricio Macri. En la vereda de enfrente aparecía Marcelo Tinelli, conductor televisivo y socio de San Lorenzo, quien pretendía manejar los destinos del fútbol argentino. Cabe destacar que si bien la imagen del hombre de Bolívar era fuerte desde lo mediático y más de uno buscaba aparecer en la foto, sus incursiones deportivas no habían sido del todo acertadas. De hecho, en 1998 había comprado el Badajoz de España, cuyo objetivo era llevarlo a la primera división, y la realidad es que el club iba a terminar decimocuarto, al borde de la desaparición. No obstante, Tinelli buscaría revancha, primero con el vóley, luego con el básquet de San Lorenzo y por último apoyando a Matías Lamens, un joven comerciante que lograría la presidencia del Ciclón. Una de las figuras más fuertes del tinelismo era Rodolfo D'Onofrio, presidente de River, que buscaba lugar en la oposición para volver a la mesa chica de AFA después de lo que había sido el desplante de Pasarela Grondona en el marco del descenso del equipo millonario. En ese contexto, y ya entrando al día en cuestión, la AFA no tenía dinero ni siquiera para colocar aires acondicionados y de esa forma aclimatar un poco el recinto. Cuentan las malas lenguas que le habían pasado un presupuesto de 100.000 pesos que no tenían manera de pagar. Tampoco había recursos para el servicio de catering, razón por la cual debían conformarse con dos mesitas en el fondo y las gaseosas que les ofrecía de manera gratuita la marca que patrocinaba la selección. Dirigentes, asambleístas, allegados, periodistas, todos querían saber quién iba a ser el nuevo presidente de AFA. A esa altura, no importaba tanto la cantidad de votos que tuviera cada bloque, como si la traición imperdonable que pudieran llegar a sufrir.
Ambos grupos aseguraban tener más de 40 votos a su favor, lo que les daba cierta tranquilidad en el cuarto oscuro. 30 delegados de primera, 12 de la B Nacional, 10 de la B Metro, 6 de la Primera C, 5 de la Primera D, 2 del Federal A y 10 de las ligas del interior. Cada uno elegía su candidato y, por supuesto, lo que más le convenía a su propia institución. Incluso se había corrido el rumor de que habían sido ofrecidos diferentes cargos en el comité ejecutivo ante un escenario favorable. Almuerzos, cenas, reuniones, llamados y alianzas entre dirigentes que no se podían ni ver. Los de Segura iban llegando de a uno para instalarse en la parte superior del módulo 2, lugar donde habitualmente concentraba la selección mayor. Vale señalar que horas antes se habían juntado para ponerse a prueba y evitar posibles conspiraciones con el otro bando. Cuenta la leyenda que un importante directivo había exigido dejar todos los celulares en una canasta. En el transcurso de la reunión, cada uno debía recoger un teléfono al azar y leer en voz alta los últimos 5 mensajes. Era evidente que en caso de haber alguien jugando a dos frentes, ese mecanismo iba a dejar indudablemente expuestos a los traidores. Al ratito iba a llegar la famosa arenga de Hugo Moyano, sindicalista que algo entendía de contiendas electorales. Mírense a los ojos, si estamos todos de acuerdo, votaremos por Segura y si alguien no está convencido, puede irse ahora. Miren que tarde o temprano sabremos si entre nosotros hay un traidor. Acá estamos, los que vamos a votar por una AFA de dirigentes, donde los chicos y los grandes sean lo mismo y el fútbol valga más que los negocios. Luego llegaría el turno de Tapia y un nuevo discurso para tocar la fibra íntima de cada dirigente, sobre todo de los clubes más pequeños. El segurismo sabía que tenía la posibilidad histórica de refundar la AFA y creía que la propia gente del fútbol debía ser la encargada de tomar el timón de un barco a la deriva. El grupo de Tinelli, con Verón, Espinosa y compañía, se había juntado a almorzar en un restaurante de Seiza, propiedad de la familia Granados, gente de la política, pero sobre todas las cosas del fútbol. Allí aseguraban que entre dirigentes, allegados y asambleístas, el número de comensales era superior a 100. Si bien nadie cantaba victoria, el clima se notaba que era de fiesta. Puedo contribuir en este momento, en estos 4 años, a trabajar con un montón de dirigentes que también quieren un cambio en el fútbol argentino. Por supuesto, yo voy a seguir trabajando en la televisión, que es mi medio, es mi trabajo, y voy a dedicarle muchísimo tiempo, muchas horas de mi vida a esto que me apasiona. Me parece que lo mejor que uno puede mostrar es el club que tiene, los casi 4 años de trabajo en San Lorenzo. Ese es el mejor trabajo, la aceptación de casi el 86% hoy en día de todos los socios para estar al frente del club. Nosotros contamos una amplia mayoría, por ahí algunos no estuvieron de esos que dicen que nos van a votar y lo entiendo perfectamente. Pensá que nosotros estamos trabajando en un espacio que está fuera de toda la estructura que tiene la AFA hoy. Tenemos que, como decíamos siempre, iluminar la AFA. Yo creo que hay que sacar las zonas oscuras de la AFA, transparentar en todo la Asociación del Fútbol Argentino. Más allá de, por supuesto, una mayor generación de ingresos, buscar transparencia en todo, en las cuentas, en los contratos, en el manejo de los árbitros, en el Tribunal de Disciplina, que es lo que creo que exige la sociedad. La sociedad se pronunció por un cambio y ese cambio también me parece que tiene que estar en la AFA. No, hablé bien, muy bien, sí, perfecto, me está yendo a la cancha. Ahí hablé con Cantero, dice que usted sí. Le había sugerido Truco. A mí Truco no me gusta, Julio. ¿No se puede poner a Delfino? Que Cantero no tiene problema en poner a Delfino el partido con Independiente. Uno, el mejor árbitro argentino que nos pueda dirigir una vez. Perdónese un poco, ¿por qué no esperamos hoy? Bueno, ok, listo. Esperamos hoy los resultados y mañana nos cerramos al mediodía. Listo, Julio, listo, dale. ¿Eh? Dale, ningún problema, perfecto. Porque si aquí, según los resultados que hay hoy, Independiente le puede interesar y yo no. Sí, exactamente, listo, ok. ¿Para qué vamos a gastar pólvora en Machimango? Listo, ya está.
Hablo mañana. Ceballos, alguno de esos. Yo no quiero que me diga Ceballos. Yo la verdad lo que le quería decir, se lo iba a decir después de 1:30, pero como seguro lo va a llamar seguro en cualquier momento. Yo quiero que lo dirija uno, el mejor, Delfino, o no, Delfino. Él dice que Delfino, no sé qué mierda, que es hincha San Lorenzo. Jamás en mi vida me enteré yo que Delfino era hincha San Lorenzo. Pero digo, quiero poner uno así. No, yo me encargo. Bueno, bueno. Por lo que no, ¿quién no quiere vos? Yo no quiero ni a Ceballos, ni a Lustó, ni a todo eso, ni a ver, Ceballos, Lustó, ni toda esa lacra que va a venir los amigos de Caruso. Ni Lustó, ni Ceballos. No. Camino al lugar de la votación, el propio Tinelli protagonizaría una charla con Fabián Lobato, hombre fuerte de San Telmo y amigo personal de Tapia. En una hora esto se termina y empezamos a trabajar todos juntos por el bien del fútbol argentino. Algo así le habría dicho el conductor al creador del Ascenso Unido, un hashtag que nucleaba a los dirigentes de Ascenso y defendía a los suyos en plena batalla de redes sociales. Si bien había cierta diplomacia entre dirigentes, era evidente que el clima no era el mejor. Sin ir más lejos, un directivo del interior iba a hablar de un apriete en el baño y de punteros políticos que no tenían nada que hacer en el predio. Dirigentes de Ascenso, por su parte, también denunciarían amenazas de gente que trabajaba en Ideas del Sur, justamente la productora de Tinelli. Cuentan las malas lenguas que en determinado momento se iba a abrir un portón por el que ingresarían cerca de 50 barras con el objetivo de ponerles presión a los asambleístas. Hasta se hablaría de un apriete en la autopista Richeri a un dirigente que iba con su vehículo rumbo a Ezeiza. Lo concreto es que la votación comenzaba y los 30 grados se hacían sentir. En un principio, la idea era ir cantando los votos a medida que se abrieran los sobres, algo que finalmente no ocurriría, ya que entendían que podía llegar a haber provocaciones durante el escrutinio en caso de que un bloque resultara ganador por amplia diferencia. De esa forma, los 75 asambleístas votaban y el conteo no tardaba en llegar. En ese momento, la vergüenza se iba a apoderar nuevamente del fútbol argentino, sucediendo lo que jamás podía haber sucedido. Los votos de Segura eran 38, con lo cual Tinelli debía tener 37, pero claramente eso no iba a ocurrir. Es que Tinelli también tenía 38 votos, lo que arrojaba un voto más de la cantidad de asambleístas que habían elegido a su candidato. El murmullo se iba a hacer caos y las caras de los integrantes de la junta escrutadora lo dirían absolutamente todo. Si bien nadie había visto nada extraño, las cuentas evidentemente no daban. Pero la puta madre. Hablemoslo con el presidente, a ver que venga el presidente, a ver. ¿Cómo salió? Es imposible. ¿38-38? Es imposible. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que hacer la elección de nuevo. Hay que hacer la votación de nuevo. Por supuesto, se entiende claramente. Mirá, no, se ve la cara de Tinelli. Te dice nada. Pedir públicamente disculpas a todos los argentinos por la vergüenza de lo que sucedió en el día de ayer. Lo que nosotros decimos es que, bueno, finalmente sucedió esto, pero eso no es lo más importante. Lo más frustrante para mí es que no se pudo hacer de nuevo otra votación. Rápidamente tenemos que buscar la manera de tener un nuevo presidente y lo tenemos que hacer lo más rápido posible. Esa es mi opinión. El tema es que, al parecer, y acá está el problema, es que en un momento apareció un voto pegado y no se dieron cuenta que eran dos. Eso es lo que explican todos oficialmente. ¿Y por qué oficialmente está blanco? Porque no se sabe quién era. En realidad lo pusimos así porque no se sabe si era dos de Segura, si eran dos de Tinelli o si eran uno y uno. Si hubiesen sido uno y uno, se hubiese tenido que anular. Pero como no se dieron cuenta, supuestamente no se dieron cuenta de que estaban pegados, este fue a, supóngase, Segura. ¿Sí? Resulta que hay dos votos en lugar de uno. Bueno, y así uno por uno hasta que al final cuentan y empiezan a contar. ¿Cuántos tenés? 38. ¿Vos ahí? 38. Lo que pasó realmente a mí me cayó muy mal. Muy mal, no por el resultado, porque no sabemos cuál fue, pero me cayó muy mal porque, evidentemente, gente que tenía que hacer una tarea
no la pudo hacer. Y una tarea que creo que no era nada difícil. Ahora bueno, también dije, tal vez sea un mensaje para ver si dos grupos de personas que compartían una idéntica cantidad de votos, mañana pueden juntarse, ver de cómo encarar lo que viene por delante. Lo que también tenemos que darnos cuenta también es que acá hay un mensaje, ni un lado ni el otro se encontró con la cantidad de votos que decía en la previa o que cada uno pensaba. Acá es una votación que, si tendría que haber terminado, terminaba por un solo voto para un lado o para el otro. En algún lugar me parece que está bueno tomarnos este cuarto intermedio, después el estatuto dirá en qué fecha nos vamos a volver a reunir, y las dos partes se puedan juntar a charlar mañana, otra vez a la mañana, que es un poco lo que vamos a hacer. Escándalos como lo que vivimos ayer, yo creo que nunca más pueden ocurrir en el fútbol argentino, porque realmente ha sido una vergüenza. Quiero decirles que nosotros, toda la gente que trabaja en nuestro espacio, todo nuestro grupo de colaboradores, estamos mal, estamos indignados, pero creo que al mismo tiempo tenemos un compromiso fuerte para seguir, para más que nunca hoy meterle para adelante y para seguir trabajando, para seguir presentando nuestro proyecto, para cambiar esta AFA que tenemos por, creo yo, una AFA que merecemos todos los argentinos. Creo que merecemos una AFA diferente. Mientras todo eso sucedía, Julio Koropeski, empresario misionero, presidente de Crucero del Norte y hombre de Tinelli, abandonaría misteriosamente el predio. No solo eso, sino que se iba a subir a un vuelo privado de regreso a su provincia, apagando su teléfono celular durante un mes. Así como escucharon, el dirigente no desaparecía unas horas, unos días, sino que se borraba del mapa por un mes. Según la versión de varios periodistas misioneros, Koropeski había retornado a su provincia, ya que tenía organizada la peregrinación en bicicleta hacia la Virgen de Itatí, unos 270 kilómetros por ruta y un ritual que solía repetir cada año. Otro de los que iba a abandonar extrañamente el lugar era Ángel Lozano, presidente de Excursionistas y también hombre de Tinelli, quien recibía una comunicación de su familia en la cual le informaban que le habían pintado las paredes de su casa en el marco de una interna política de su club. Es que Lozano le había dado su palabra a los socios del club de Bajo Belgrano que iba a renunciar a su cargo, y cuando lo esperaban en La Pampa y Miñones para arreglar su salida, se iban a enterar por los medios que el mandamás del cuadro villero estaba votando en Ezeiza. Lo cierto es que en ese momento iba a tomar la palabra Angelici del bloque de Segura para proponer una nueva votación, pero esta vez a mano alzada. Eso significaba que los traidores o los que habían puesto un huevo en cada canasta debían blanquear su posición delante de todo el auditorio. Sin embargo, el tinelismo, con Espinosa a la cabeza, iba a decidir patear las elecciones para otro momento. Los hombres del Cabezón entendían que necesitaban reflexionar sobre lo sucedido y además, a esa altura, sabían perfectamente que había cerca de 8 traidores por bando, lo que evidentemente los preocupaba de cara al futuro. En líneas generales, al día de hoy nadie sabe exactamente qué pasó, aunque por lo bajo se anuncia que Segura habría ganado 38 a 37. Aquella fallida votación iba a ser la vergüenza más grande del fútbol argentino. Me enseñó a cómo es una elección en el fútbol, cómo es el mundo del fútbol, en lo político también, cómo manejarme. Muchas veces pequé inocente seguramente en todo ese manejo, porque yo tenía computado que íbamos a ganar 43 a 32, de acuerdo a lo que yo había hablado con los dirigentes. Y ¿cómo es ese mundo? ¿Es violento? Ese mundo más es... que violento, yo lo que digo es yo confío en un montón de cosas y en valores que en los que se voy a seguir confiando. Que si yo vengo a vos y te veo y estoy charlando con vos y yo te cuento mi proyecto y vos me decís que estás totalmente de acuerdo con mi proyecto,
creo que hay una coincidencia de valores que donde vos, se hace que tu voto lo tengo. Entonces, cuando a mí me decían, ¿vos estás seguro que Ale te va a votar? Obvio. ¿Y por qué? Porque tiene mi misma convicción. Pues ya lo hablé. Tiene mi misma convicción. Y después yo, entonces, no te yo voto. Pensé que con convicciones anotaba Ale, uno, otro, dos. Así tenía 43 convicciones similares a las mías. ¿43? ¿Cuánto eras? Te 43, 32. 43, 32. 38, 38. Yo creo que lo que pasó es que ellos, como yo siempre cuento la anécdota de un presidente de un club, que le había confirmado a los dos, a Segura en ese momento y a Tinelli, por mail, a los dos le había confirmado que los votaba. Por mail, aparte. Claro. Y así había un montón. Antes de ir a la elección, nos juntamos los dos, digamos, los dos sectores en lugares diferentes, y yo tenía uno muy amigo en el otro sector. Entonces vamos caminando y le digo, ¿cuántos votos tienen? 41. Ah, nosotros también. Daba 82. Claro. Y eran 75 los que votaban. Yo creo que acá, más allá de los dirigentes, también hubo algo político fuerte. ¿Político? Sí, no tengo ninguna duda. Por más que me digan que no, ahí hubo algo político fuerte, pero evidentemente ahí hubo algún manejo más arriba de todo eso. Es como un plato volador que manejó eso desde arriba. Yo ya ahí desconozco. Yo creo que lo que pasó es que ellos, con mucha astucia, que nosotros no tenemos en ese momento, marcaban los votos. Entonces decían, Andy, si me vas a votar a mí, el papelito doblalo así y así. Entonces cuando se abría el voto y el papelito estaba doblado así y así, era tu voto y me habías votado a mí. Otra de las formas era poner dos sobres en una boleta. Y había varios que tenían dos. Y todos los de dos eran los votos. Muchos de los de dos eran de ellos. Yo creo que se quedó ahí traspapelada una de las... Cuando abren y cuando... Por eso da 38-38. Yo igual en la elección esa, yo me acuerdo que estaba junto a Matías, estábamos sentados ahí con Matías Lames, y ya se sentía algo raro ahí, ¿entendés? Ya los 43 era medio... Yo hasta hice algunos chistes cuando pasaban a votar algunos de los nuestros, convicciones similares, y viste, ya como medio no miraba, vamos, él le decía, dale... No, o sea, se sentía el voto jodiendo. Y ya, ¿viste? Como que no me miraban para otro lado y dije, este no se acuesta. ¿Viste? Ya y pasó. Aparecieron algunos barra brava, algunos clubes que no vale la pena nombrar hoy, pero digo, a ver, acá en un momento cuando pasó el 38-38 que dijeron votamos a mano alzada, vámonos, porque acá nos terminan cagando trompas. Esto es lo que yo sentí, ¿no? Aún así, quienes miran el medio vaso lleno creen que haber tocado fondo aquella noche de diciembre iba a ser el puntapié inicial para la reconstrucción de la AFA. Aunque luego llegaría la comisión normalizadora que iba a hundir aún más los destinos del fútbol. Meses más tarde, Chiquitapia y compañía lograrían la unidad de los dirigentes, primero para comenzar un nuevo proyecto, segundo para sanear la economía de una AFA prendida a fuego, tercero para acomodar las diferentes selecciones argentinas, levantar algunos títulos y celebrar, por ejemplo, la obtención de la Copa América en el Maracaná. Que nos demos una oportunidad de demostrar de que la Argentina va a volver a representarnos de la mejor manera, como en su momento lo hizo y como muchos de nosotros lo disfrutamos. Si te gustó el envío, te invitamos a suscribirte, activar la campana de notificaciones, a comentar en la caja de opiniones y a sumarte a esta linda comunidad que crece y nos obliga a seguir haciendo contenido.